Ya. Buenas tardes, queridos amigos. Gracias por esperarnos. Hemos tenido algún problema en conexión acá. En Barranco las redes están muy saturadas. Y no obstante que tenemos el repetidor, este Wi-Fi, pero igual no tenemos gran mejoría. Ojalá que ya de aquí en adelante tengamos una transmisión tranquila. Bien. Buenas tardes, señores pensionistas, personas adultas mayores, público en general. Soy el doctor Felipe Aguirre Salinas, médico encargado de las transmisiones de autocuidado de la salud. Hoy día vamos a ver un tema muy importante que es la diabetes mellitus. Vamos a ver. ¿Es más grande? No. La diabetes mellitus. Bien, diabetes mellitus es una enfermedad frecuente en personas mayores. Bien, vamos a ver hoy día entonces la prevención de diabetes mellitus en personas adultas mayores. ¿Cuál es la prevalencia? Es decir, ¿cuánto de la población tiene esta enfermedad? De 7.500 millones de habitantes, aproximadamente 489 millones, es decir, casi el 6.5%, 6.5 personas de cada 100 tienen diabetes mellitus en el mundo. De los cuales, casi 5 millones fallecen por esta enfermedad en forma anual. ¿Qué cosa es la diabetes? La diabetes es un conjunto de trastornos debido a concentraciones elevadas de glucosa en la sangre. Cuando hablamos de diabetes, estamos hablando de glucosa alta en sangre por encima de los límites normales. ¿Y esto se debe a qué? A un defecto en la producción de insulina. Insulina es una hormona que la secreta el páncreas y es importantísima porque permite que la glucosa entre a la célula, ¿no? También es producida por resistencia a la insulina para utilizar glucosa. Esto se da en personas que tienen sobrepeso. Mientras más sobrepeso se tiene y más edad se tiene, hay resistencia para que la célula deje entrar la glucosa, resistencia a la insulina y aumento en la producción de glucosa o una combinación de todos ellos. Bien, ¿cuáles son los valores normales, digamos, de diabetes mellitus? Lo normal es de 60 a 99 o 100, más o menos, ya, de miligramos por decilitro de glucosa. Eso es una persona normal, joven. En la prediabetes hay de 100 a 125 miligramos por decilitro, un poquito más alto. Y en la diabetes, 126 o más miligramos por decilitro. Esos son los valores normales de diabetes. Los niveles de glucosa en sangre en personas mayores, es decir, hasta cuánto es normal en personas mayores. Hay una fórmula que dice que a partir de los 50 años la glucosa sube 10 miligramos cada 10 años por encima del límite superior normal, siendo los valores normales de 60 a 90. Así tenemos, por ejemplo, si los niveles de glucosa es de 60 a 90 miligramos por decilitro a los 50 años, a los 60 aumentará 10 miligramos, porque son cada 10 años, por encima del límite superior normal, por encima de 90. Es decir, a los 60 años tendremos 100. A los 70, 110 miligramos de glucosa. A los 80, 120. A los 90, 130. A los 100 años, 140. Y a los 110, 150. Y si llegan a los 120, que es el límite de half-life de vida del ser humano, 160 miligramos por decilitro. ¿Qué significa esto? Que estos niveles de glucosa no es diabetes. Como siempre escucho, me están dando antidiabéticos orales porque me han detectado una glucosa alta o, en el mejor de los casos, porque tengo prediabetes. No es así. La glucosa va subiendo conforme vamos avanzando en años. 10 miligramos cada 10 años
a partir de los 50 años y a partir de 90 miligramos por decilitro hacia adelante. Entonces, una persona con 80 años puede tener 120 miligramos por decilitro. Una persona de 85, 125. Una persona de 63, 103, etcétera, ¿no? Esto es importantísimo porque evita de que estemos dando tratamiento a personas de diabetes a personas que no la tienen. ¿Okay? Entonces, esta tablita es importante que la graben o que la apunten por lo menos, ¿no? ¿Cuál es el papel de la insulina acá entonces? ¿Por qué se habla de glucosa con insulina? Siempre decimos, le han puesto insulina. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que hace, que es producida en la cabeza del páncreas, en los islotes de Langerhans, ¿no? Y que hace que la hormona, hace que la insulina abra las puertas de las células, ¿no? De la membrana celular, la permeabiliza para que pueda entrar la glucosa y pueda nutrir a las células. La glucosa está en sangre siempre, ¿no? Entonces, si no entra la glucosa a la célula, ahí hay un problema porque esa célula no se está nutriendo. Y entonces muchos dicen, la insulina bloquea la glucosa. No la bloquea. La glucosa sube en sangre porque no puede entrar a la célula. ¿Qué hace la insulina? Abre las puertas para que entre la glucosa a la célula y baje en sangre y pase a la célula y la nutra. Ese es el efecto. Entonces lo vamos a ver acá un poquito gráficamente, ¿no? Esta es la célula, digamos, esta es la célula, esto amarillito en medio es el núcleo, ¿no? Y todo esto es la célula. ¿Qué hace? Y acá está la hormona insulina, que viene por el torrente sanguíneo y se va a depositar en todas las áreas de la membrana de la célula. ¿Y qué hace la insulina? Que la glucosa que entra por acá, por acá, por acá, por acá, esta insulina que está en todos sitios también, abra las puertas de la célula de permeabilidad celular para que entre la glucosa y nutra la célula. Y en la glucosa jala agua y por eso es que también entra agua, ¿no es cierto? Bien, las células viven y también entra dentro de la fórmula del agua el oxígeno. Entonces las células viven de tres cosas, agua, glucosa y oxígeno. De tal manera que el papel de la insulina es capital para la vida de las células, para que entre la glucosa y las nutra. ¿Qué pasa en la diabetes? Lo que sucede es de que la insulina está bloqueada, no funciona, o porque hay una resistencia en la misma célula contra la insulina. De tal manera que se cierran las puertas y la glucosa no entra. Y como no entra, permanece alta en sangre. ¿Ocasionando qué? Diabetes mellitus. Bien. Entonces, la insulina es importante en la producción de la diabetes mellitus. Bien. ¿Qué más? Tenemos dos tipos de diabetes. Diabetes tipo mellitus tipo 1, que se caracteriza por una insuficiente insulina en sangre, problemas generalmente pancreáticos y que tienen origen hereditario, autoinmune, y en niños es el 10% de los casos. El 80%, el 90% de los casos, el 80% de los casos restantes lo da la diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, generalmente por resistencia a la insulina. El organismo no puede utilizarla porque las células son resistentes a la insulina y no entra, por lo tanto, la glucosa produciendo diabetes. Se produce un hiperinsulinismo e hiperglicemia. Como la insulina no hace efecto, la llave no abre la puerta de la célula, el páncreas comienza a secretar más insulina para ver si entra. Por eso es que aumenta la insulina en sangre y como no entra la glucosa a la célula, la glucosa también sube en sangre produciendo hiperglicemia. En el 80% de casos este problema se da por personas que son obesas o que tienen síndrome metabólico, es decir, aquellas personas que comen bastante y hacen poco ejercicio, tienen una vida sedentaria. El otro 10% lo tienen otro tipo de diabetes, como por ejemplo la diabetes gestacional o la ocasionada por un tumor pancreático, ¿no? Que hace que la insulina no se produzca
ocasionando que la glucosa no puede entrar, produciendo diabetes por tumor pancreático. Vamos a ver algunas características entre diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. La aparición, la diabetes mellitus tipo 1 se da en jóvenes. La diabetes tipo 2 se da en mayores de 40 años. La forma de presentación en la tipo 1 en los jóvenes es brusca. De un momento a otro hacen la diabetes, la glucosa alta en sangre. En la diabetes tipo 2 es insidiosa, poco a poco va subiendo la glucosa. Los síntomas son clásicos de la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, las tres Ps: polifagia, es aumento del apetito. ¿Por qué? Porque si no entra la glucosa a la célula tiene hambre. Y un mecanismo para nutrir a la célula es el hambre. Y entonces aumenta el hambre para que pueda generar más glucosa y pueda entrar a la célula. Pero como no tiene la insulina o es resistente o le falta, entonces no puede entrar, ¿no? Y se produce la diabetes. Entonces, los síntomas son clásicos en la tipo 1. La polifagia, que es aumento del apetito. La polidipsia es el aumento de la sed. Y la poliuria, aumento de la orina. Entonces, aumento de la polifagia, aumento del apetito para que pueda generar más glucosa y pueda entrar. Polidipsia, todo lo que es sólido jala agua. Entonces, da más sed porque necesita la célula estar deshidratada. No entra el agua porque no entra la glucosa. Y poliuria es que habiendo bastante agua en el torrente sanguíneo, comienza a filtrarse por el riñón y por eso es que sale más orina. Las tres P's de la diabetes mellitus: polifagia, polidipsia, poliuria. En otras palabras, aumento del hambre, aumento de la sed y aumento de la orina. En cambio, en la diabetes tipo 2, los síntomas son casi escasos. No ocurre esto. Y si ocurre, es en poca cantidad. En la tipo 1, el peso es normal. Los jóvenes que tienen diabetes no son gordos. En cambio, en la tipo 2 es la mayoría, el 80% obesos. En la tipo 1 hay una predisposición genética. En la diabetes tipo 2 no. Es casualmente por la obesidad. Los factores ambientales. Tipo 1 se produce por virus, por las toxinas o autoinmune en el caso de la forma hereditaria. En la tipo 2 es la obesidad la causa, ¿no? Autoanticuerpos contra el páncreas los encontramos en la diabetes tipo 1 en entre el 50 al 85%. En la diabetes tipo 2 solamente es el 10%. Propensión a la cetosis, es decir, a producción de cuerpos cetónicos cuando entran en coma diabético, ¿no? Hay propensión más en diabetes tipo 1 que en diabetes tipo 2. Y el tratamiento es más con insulina en diabetes tipo 1, en la diabetes en los jóvenes, en los niños. Y en la diabetes tipo 2 es más que todo sensible a los antidiabéticos orales. ¿Okay? ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes mellitus? Ya dijimos, polifagia, aumento del apetito, polidipsia, aumento de la sed, poliuria, aumento de la orina. Pero también hay cambios en la agudeza visual. Muchos de ustedes que tienen diabetes habrán ido al oculista y le habrán dicho cuánto tiene de glucosa, está un poquito alta, entonces no le podemos medir la vista. ¿Por qué? Porque la medida cambia con el grado de glucosa en sangre. Entonces, cuando uno necesita lentes, primero tiene que establecer, controlar bien su glucosa para que pueda hacerle una correcta medida. Y cuando tienen el lente con la medida correcta, una vez que se empaña, que no ven bien, significa que tienen la glucosa alta. También hay hormigueo en todo el cuerpo, ¿no? Inclusive prurito.
Es bien frecuente el prurito en la vagina sin que haya nada. Se llama prurito sin hemateria. Esto es frecuente, la picazón vaginal sin nada, por glucosa alta en sangre. También una sensación de debilidad, ¿no? Cansancio, ganas de no hacer nada, y cuando hacen algo se fatigan. Hay una pérdida de peso. ¿Por qué pierden de peso? Porque las células no se están nutriendo, no se están hidratando, porque no está entrando la glucosa. ¿Y por qué? Porque o hay una resistencia o que la insulina está en menor cantidad y hay un bloqueo celular. Hay un problema de cicatrización de heridas y también una tendencia a las infecciones, ¿no? En los síntomas vemos la vaginitis, que es la picazón y la inflamación de la vagina, la balanitis en el varón, en el prepucio, en el glande, ¿no? Picazón, impotencia sexual en el varón y ausencia de menstruación en la mujer. Son los síntomas que completan el cuadro de la diabetes mellitus. Vamos a hablar entonces ahora del resumen Yuyak, de la casa del pensionista. Diremos pues que la diabetes mellitus es a nivel mundial el 6,5%, es decir, casi 7 personas de cada 100 en el mundo sufren de diabetes. Los niveles de glucosa en sangre varían con relación a los valores normales para una población mayoritaria, ¿no? Que son adultos y niños. ¿Y cuáles son los niveles de glucosa en sangre en personas adultas mayores? La glucosa sube 10 miligramos cada 10 años a partir de los 50 años por encima del límite superior normal. Si, por ejemplo, el límite superior, los límites de glucosa son de 60 a 90, el límite superior normal es 90 y el límite inferior normal es 60, 60 a 90, ¿no? Entonces, a partir de los 50 años y empezando desde 90 miligramos, sube 10 miligramos cada 10 años, es decir, 1 miligramo por año prácticamente. Son 10 miligramos cada 10 años a partir de los 50 años. De tal manera que a los 50 años tenemos 90 miligramos de glucosa, a los 60 vamos a tener 100, a los 70 110, a los 80 120, a los 90 130, a los 100 140, a los 110 150, y si se llega al límite de vida de Hayflick, que es el límite donde ya vive la raza humana, hasta 160 miligramos por decilitro, y eso no es diabetes, ¿no? Esto es importante tener en cuenta para evitar de tomar antidiabéticos orales cuando no hay diabetes, ¿no? El papel de la insulina es importantísima acá porque es la hormona que se va a encargar de abrir las puertas de las células para que la glucosa entre a las células y las nutra, y las hidrate, y las oxigene, ¿no? Entonces, el papel de la insulina es importantísimo para que entre estos tres elementos vitales para la célula y para el ser humano. La diabetes mellitus se caracteriza casualmente porque da en los niños, tiene una incidencia familiar, ¿no? Es el 10% de todas las diabetes. Se presenta bruscamente y está llena de signos y síntomas: polibagia, polidipsia, poliuria, predisposición a las infecciones, etcétera, etcétera. En la diabetes mellitus tipo 2 es la diabetes del adulto. Generalmente la causa es la obesidad y la ingesta copiosa de alimentos, sobre todo de harinas y dulces, ¿no? De grasas también. Dentro de los síntomas tenemos primero polifagia, ya dijimos, aumento del apetito, polidipsia, aumenta la sed, poliuria, aumento de la orina, pero también vemos, por ejemplo, las gangrenas. Frecuentemente vemos una persona que tiene diabetes, que no se controla, que come, etcétera, todo comienzan a gangrenarse, sobre todo las piernas, los pies, y comienzan a cortarle la piel, inclusive le cortan la pierna, porque se gangrena. ¿Y por qué se gangrena?
porque la diabetes produce que las grasas y las harinas se almacenen en las arterias como colesterol o triglicéridos y van tapando las arterias. Y las arterias más lejanas del cuerpo son las primeras que se tapan, por eso es de que comienzan a taparse y a gangrenarse, ¿no? Otro de los síntomas es la insuficiencia renal, ¿no? Que van a dar un problema de insuficiencia renal aguda, lo que se llama el síndrome de Kimmel-Wilson, es decir, el taponamiento de los riñones y la insuficiencia renal crónica producto de diabetes mellitus. El infarto cardíaco también, la hipertensión arterial también es otra de las complicaciones, porque va a tapar las arterias, la pones rígidas y cuando pasa la sangre, pasan con una presión elevada porque no se distiende la arteria. Y eso va a producir también accidentes cerebrovasculares, hemorragias o infartos cerebrales, también infartos cardíacos, que son las consecuencias, las complicaciones, ¿no? Bien, ha sido el resumen Yuyac, casa del pensionista. Muy bien, y ahora entramos a las preguntas y respuestas. Vamos a ver cómo nos va hoy día, a pesar que nos han esperado. Pregunta número 1. ¿La diabetes mellitus es, opción A, un aumento permanente de la glucosa en sangre? Opción B, un aumento de la glucosa en el hígado. Opción C, una disminución de la glucosa en sangre. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a repetir la pregunta número 1. La diabetes mellitus es A, opción A, un aumento permanente de la glucosa en sangre. B, un aumento de glucosa en el hígado. Opción C, una disminución de glucosa en sangre. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo vamos con esta primera pregunta del primer bloque del día de hoy, Germán. ¿Ya tendremos algunas respuestas? Así es, doctor. Ya tenemos respuestas de manera rápida. Tenemos respuestas de Giovanna Elescano, que nos dice que la letra A sería la correcta, Norma Hall Arias. Nos dice que la letra D, todas las anteriores, vendría a ser la correcta. Vemos respuestas con la letra A, Ineta Cieza, Jenny Vidal Ulloa, Adriana Ramírez, Maritza Felicitas Manco, Moscol, Graciela Tenorio, Victoria Gómez Vázquez, Flor de María Alvarado, Jesús Rojas Carvajal. Nos dicen que la letra A sería la correcta. Con la letra D tenemos a Lourdes Yaya, Marita Manrique Fernández. Nos dicen que la letra D sería la correcta. Anita Cabello, Gilda Margarita, Herencia Rivera, César Castillo, Rosa More, Victoria Vera Melchor, María Rosa Prado, Maritza Gutiérrez Gamarra, Ilma Dávila Senjo, Berta Sánchez, Natalia Guardia Yataco, Elena Lezama, Rosalía Reyes. Nos dicen que la letra A, al igual que Luz Magalí Arce Ponce, Gladys Diegues, Jesús Rojas Carvajal y Lourdes Yaya nos dicen que la letra A sería la correcta. Perdón, Lourdes Yaya elige la letra D. Tenemos respuestas también de Jenny Elizabeth Mendoza, Graciela Eugenia Espinosa, Rocky Muñoz Román, Toribio Roldán Guamaní, que eligen la letra A. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Muy bien, y la respuesta correcta a la pregunta número 1. La diabetes mellitus es un aumento permanente de glucosa en sangre. Aumento de glucosa en el hígado, eso se llama gluconeogénesis, es otra cosa. Disminución de glucosa en sangre, no, es al revés, aumenta
la glucosa en sangre. Desde el momento que hay un aumento o una disminución en las preguntas que se contraponen, no puede ser todas las anteriores, ¿verdad? Entonces, un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado con la pregunta número uno, la opción A, aumento permanente de glucosa en sangre. Bravo, muy bien. Seguimos. Pregunta número 2. ¿La insulina es una hormona que A, facilita la entrada de la glucosa a la célula? Opción B, la insulina se produce en el páncreas. Opción C, las opciones A y B son las correctas. Y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a repetir la pregunta número 2. ¿La insulina es una hormona que, opción A, facilita la entrada de la glucosa a la célula? Opción B, se produce en el páncreas. Opción C, las opciones A y B son las correctas. Y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cómo nos va en esta segunda pregunta del primer bloque. Ya tenemos algunas respuestas, Germán. Así es, doctor. A simple vista, la letra C ha sido la más elegida para esta pregunta, ¿no? Vemos que Adriana Ramírez, Gilda Margarita, Herencia Rivera, Jesús Rojas Carvajal, Graciela Eugenia Espinosa, Graciela Tenorio, Lina Plasencia, Maritza Felicitas Manco Moscol, Toribio Roldán Guamaní, Elena Lezama, Fausta Horna Rojas, Yolanda Margarita Caldas Vara, Natalia Juárez Yataco, Rocky Muñoz Román, Betty Marisa Bancayán Aguilar, Techi Santibáñez, Ineta Ciesa, Flor de María Alvarado, Luzmila Lucho, Victoria Vera Melchor y Giovanna Lescano nos dicen que la letra C, es decir, las opciones A y B, son las correctas. Ajá, tenemos también a Norma Hall Arias, nos dice que la letra B sería la correcta. Al igual que Jenny Elizabeth Mendoza Velázquez, Rosa More también nos dice que la letra B sería la correcta. Reina Bustamante Cancho también. Vemos que esta pregunta se ha dividido entre la opción C y la opción B. Vamos a ver cuál es la correcta. Muy bien, entonces la respuesta correcta a la pregunta número 2. La insulina es una hormona que facilita la entrada de la glucosa a la célula y se produce en el páncreas. Las dos son correctas. Por lo tanto, la opción C, opciones A y B son correctas, es la indicada. Muy bien, un fuerte aplauso para las personas que han acertado con esta pregunta. Y nos vamos a la pregunta número 3. La diabetes mellitus tipo 2. Opción A. Se produce en personas mayores de 40 años. Los síntomas son escasos. Mayormente se presenta en personas obesas y todas las anteriores. Vamos a repetir la pregunta número 3. La diabetes mellitus tipo 2. Opción A. Se produce en personas mayores de 40 años. Opción B, los síntomas son escasos. Opción C, mayormente se presenta en personas obesas. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo nos va en esta pregunta número 3 del primer bloque. A ver si ya tenemos algunas respuestas. No olviden de dar un like, la manito azul con el dedito arriba, si la transmisión les gusta y les puede servir a otras personas, amigos y familiares, y por lo tanto, transmitirlas a ellas. Así es. Así es, doctor. Ya tenemos respuestas. Vamos a ver, vamos a ver. Anita Cabello.
No se escribe. Nos dice que la letra D sería la respuesta correcta. Luzmila Lucho, Graciela Eugenia Espinosa Andrade, Lourdes Yaya, Toribio Roldán Guamaní, nos dicen que la letra D sería la respuesta. Victoria Gómez Vázquez elige la letra C. Pero vemos que aquí en su mayoría la letra D ha sido la más respondida. Fausta Horna Rojas, Jenny Vidal Ulloa, Ineta Fiesa, César Castillo, Adriana Ramírez, Toribio Roldán Guamaní, Reina Bustamante Cancho, Rosa More, Victoria Vera Melchor, Lina Plasencia, también eligen la letra D, todas las anteriores. Así es, no se olviden, como dice el doctor, dar el like y compartir la transmisión a sus amigos, familiares, seres cercanos. Vamos a ver cuál es la respuesta, doctor. Gracias, Germán. La respuesta a la pregunta número 3, la diabetes mellitus tipo 2, se produce en personas mayores de 40 años. Los síntomas son escasos. Cuando hablamos de personas mayores de 40 años, estamos hablando que es tipo 2. La tipo 1 es en jóvenes y en niños. Los síntomas son escasos, perfecto. En la tipo 2, los síntomas son muy escasos. En cambio, en el tipo 1, sí, predomina el hambre, la sed, la gana de orinar constantemente. Y mayormente se presenta en personas obesas, también es correcto. La tipo 1 se presenta sin variación de peso. Por lo tanto, la respuesta correcta es la de todas las anteriores. Un fuerte aplauso para las personas que han acertado y también para las que nos están acompañando con sus respuestas. Bien, seguimos con diabetes mellitus. ¿Cuáles son las complicaciones? Primero, ateroesclerosis. ¿Qué quiere decir eso? Aumento de las placas ateromatosas, es decir, los depósitos de colesterol y de los triglicéridos en las arterias, la que las va tapando. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus produce una adherencia del colesterol y los triglicéridos, que son tipos de grasa, en las arterias, las va tapando a una velocidad 7 veces mayor que una persona que no es diabética, ¿no? Entonces, para graficar un poquito más, si una persona come 100 gramos de chancho, esas grasas que tiene el chancho, que pueden ser un 20%, ¿no? La persona que tiene diabetes va a absorber, ¿no? Mucho más, 7 veces más la cantidad de grasa, ¿no? Yo he, digamos, exagerado. Vamos a suponer de 100 gramos de grasa que tenga 5% de grasa o 8%. 7 por 8, 56. 56 gramos de grasa va a absorber o se va a tapar, ¿no? Y por esa razón es que se tapan las arterias y por esa razón hay gangrenas y se cortan los miembros, inclusive por arteriosclerosis. El infarto es otra complicación frecuente en personas mayores, ¿no? La diabetes tipo 1 generalmente produce síndrome Kimmster-Wilson, problemas de insuficiencia renal, y la diabetes tipo 2 da generalmente infartos cardíacos. Y como hay aterosclerosis también en las arterias que van a irrigar el cerebro, también puede producir accidentes cerebrovasculares. Otra complicación. La otra complicación son las infecciones, porque la diabetes produce una disminución en el sistema inmunológico, por lo tanto en las defensas. La gangrena, que ya le hemos dicho, si la aterosclerosis es el acúmulo de colesterol, triglicéridos y o calcio y otras sustancias en las arterias y la van tapando, la consecuencia lógica de este taponamiento de arterias es la gangrena, porque los tejidos no reciben sangre y se comienzan a gangrenar, a malograr, hay hipoxia. La insuficiencia renal, ya lo dijimos frecuentemente en la diabetes tipo 1, con el síndrome de Kimmster-Wilson por sustancias amiloides que tapan los glomérulos. La retinopatía diabética, que produce ceguera, ¿no? Estos
cuerpos amiloideos comienzan a tapar, digamos, o infiltrar la retina produciendo ceguera. La neuropatía periférica, ¿no? Hay personas que no sienten dolor, el pie diabético, y otras que al revés, comienzan a tener unos dolores intensos, casualmente por acúmulo de cristales de glucosa, de ¿cómo se llama?, de sustancias que van a producir esta inflamación de los nervios. La hipertensión arterial, generalmente de origen renal. Bien, son las complicaciones de la diabetes mellitus. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio? Primero, glucosa en sangre, que es importantísimo, para ver qué nivel de glucosa tenemos en sangre. Y ya dijimos los valores normales. Valores por encima de esos valores normales, estamos hablando de diabetes mellitus. Muy bien, otro análisis es la hemoglobina glicosilada. ¿Para qué sirve la hemoglobina glicosilada? Este es importantísimo, para, sobre todo para ir monitoreando la diabetes mellitus en los pacientes. Si bien es cierto la glucemia, es decir, o la glicemia, la glucosa en sangre, va a darnos cuenta de que si hay diabetes o no, ¿no?, la hemoglobina glicosilada nos va a decir si esta persona está controlándose su diabetes. Porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer a Pedro que es diabético y que le toca el día, hoy día estamos jueves, le toca el día lunes sus análisis de sangre mensuales para ver si tiene diabetes. Entonces Pedro, la de Pepe el Vivo, hace su dieta hasta el lunes y le sale su glucosa normal. Y después el martes su pan con chancho, etcétera, etcétera, y tiene glucosa alta. Pero faltando pocos días para su control, hace su ayuna, su dieta, sus ejercicios, etcétera, etcétera, y le encuentran niveles de glicemia no muy altos. ¿Qué hace la hemoglobina glicosilada? Dice, este señor, ¿no?, no está llevando una dieta, un control adecuado, y por eso la hemoglobina glicosilada está alta. Nos previene, dice, este señor es Pepe el Vivo, ¿no? La curva de tolerancia a la glucosa nos va a decir si tenemos varios tipos, hay varios tipos de diabetes, qué tipo de diabetes tenemos, ¿no? La diabetes química, por ejemplo, donde los niveles de glucosa aparentemente están bien, pero en su curva normal está alterado. Vale decir, si tomo desayuno y primero me dan una glucosa en ayunas, un nivel, vamos a decir 90, y después a las 3 horas tiene que estar en 180, y a las 3 horas encontramos 240, es una curva anormal, y después baja a la normalidad. O sea, esa curva anormal, nos va a decir de que tenemos una diabetes química, ¿no? Y parece para predecir. Entonces, en esos momentos lo que tenemos que hacer es modificar estilo de vida hacia estilo de vida saludables. Es decir, una dieta, pocas harinas, pocas azúcares, preferir frutas y verduras, proteínas de origen vegetal, etcétera, para evitar que la diabetes se presente. Bien. Y también un dosaje de insulina. La insulina sube cuando hay resistencia de la célula a la insulina. Generalmente sube en diabetes tipo 2. ¿No? ¿Cuál es el tratamiento? En la diabetes tipo 1, la insulina, porque es refractaria a la insulina, o sea, es sensible a la insulina. La diabetes tipo 1 es insulina, dieta y ejercicios físicos. Y en la diabetes tipo 2 son los antidiabéticos orales, la dieta y los ejercicios físicos. En algunas personas que tienen diabetes tipo 2, ¿no?, o que se ha presentado la diabetes en su juventud, son sensibles, además de los antidiabéticos orales, a la insulina, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta. Las estrategias para el control de la diabetes mellitus. Primero, capacitación en autocuidado para saber lo que estamos conversando, cómo se produce, el papel de la insulina y por qué debo hacer dieta. ¿Por qué no debo, digamos, ser Pepe el Vivo y cuidarme solamente cuando me van a tomar los análisis, ¿no?
Porque si sabemos que la diabetes mellitus es una enfermedad en la cual me van a producir, ¿no? Arteriosclerosis, me puede dar infarto cardíaco, puede darme un accidente cerebrovascular, me pueden cortar la pierna, puede darme una septicemia porque no tengo defensas, etcétera. Voy a tomar en cuenta esto y voy a ser una persona que me voy a cuidar porque sabemos las complicaciones y la calidad de vida se va a disminuir en nosotros y en nuestras familias porque van a tener que estar pendientes de uno que esté enfermo, ¿no? Entonces, es importante la capacitación en autocuidado para que primero se tome conocimiento y se tome conciencia del problema de la diabetes mellitus. Y por lo tanto, enseñarles también el control de los factores de riesgo, es decir, todas las situaciones que nos van a llevar a hacer diabetes mellitus. Y una promoción de estilo de vida saludable, qué debo comer, qué debo hacer, qué ejercicio debo, o si debo o no debo hacer ejercicio, todo para prevenir que esta enfermedad se presente y un control médico regular, ¿no? Que es importante tener esta conciencia también. Muchos dicen, no, yo no voy al médico porque estoy bien, ¿no? Entonces, médico no es igual a taller de reparaciones. Médico es igual a taller de reparaciones en el caso de que sea necesario, pero más debe ser en prevención y en monitoreo de control de posibles enfermedades para evitar que éstas aparezcan. ¿Ok? Y hablando de autocuidado y del control de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, genético, sobre todo para diabetes tipo 1. La obesidad para diabetes tipo 2. El estrés, diabetes tipo 2 y de 1 también. Una alimentación inadecuada va a ser un factor de riesgo para diabetes tipo 2 y para 1 va a empeorar la alimentación inadecuada. Fármacos. Hay muchos fármacos que son que aumentan la glucosa en sangre, como por ejemplo los corticoides, ¿no? Entonces es importante. La inactividad también. La inactividad, el estrés y la obesidad son, y una alimentación adecuada, elementos básicos para la presentación, sobre todo de la diabetes tipo 2, que es el 80% de casos. ¿Ok? Los estilos de vida saludables son muy importantes acá. Primero, una alimentación saludable. ¿A qué llamamos una alimentación saludable? Es una alimentación a predominio de verduras, de frutas y de, digamos, proteínas de origen vegetal. Y ya vamos a darles algunos tips de de alguna alimentación especial, ¿no? Entonces la alimentación saludable es importantísima para prevenir diabetes mellitus, comer menos grasas y comer menos azúcar y pocas harinas, ¿no? Sobre todo cuando ya la glucosa comienza a saber un poquito y nos dicen, está con prediabetes, ¿no? El control de peso también. Sabemos que es uno de los factores primordiales para la presentación de la diabetes mellitus, la obesidad. Entonces hay que controlar el peso con una alimentación saludable. Y para que haya una alimentación saludable, control de peso y un control de la diabetes mellitus, tiene que haber ejercicios físicos para evitar el subir de peso, ¿no? La recreación también es importante, ¿no? Y una inteligencia emocional con armonía. ¿Por qué? Porque la tensión secreta más catecolaminas y las catecolaminas tienen una bioquímica parecida, ¿no? A los corticosteroides y estos son aumentan la glucosa. Los fármacos también, saber bien qué fármacos estamos tomando, si pueden subirnos o no la glucosa, como lo que ya hemos dicho. Y un control médico regular. Entonces, alimentación saludable, control de peso, inteligencia emocional, recreación, fármacos, ejercicios físicos y control médicos y controles médicos van a ser las piedras angulares para evitar la presentación de la diabetes mellitus. La alimentación
saludable. Aquí comenzamos a conversar sobre alimentación. Alimentos beneficiosos como son las verduras, las carnes, excepto de chancho, carnero. La res también en poca cantidad. Las carnes que estamos preconizando básicamente son las carnes de conejo, cuy, todas de las aves, por ejemplo, el pavo, que tienen poca grasa, ¿no? Las menestras, las proteínas vegetales, los lácteos, las frutas, excepto las uvas, el mango, la chirimoya, el plátano y los higos, que son frutas que van a aumentar la glucosa en sangre, ¿no? O sea, todas las frutas, ¿no? Excepto las uvas, el mango, la chirimoya, el plátano y los higos. Los alimentos dañinos, ¿cuáles son? Las grasas, las harinas, los dulces, las gaseosas y el alcohol, porque todo eso va a subir la glucosa en sangre. Entonces vamos a hablar sobre nuestro resumen Yuyak, casa del pensionista, ¿no? Empecemos por las complicaciones que ya dijimos que pueden ser la insuficiencia renal, ¿no? La insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión arterial, ¿no? La predisposición a las infecciones que pueden llegar hasta septicemias porque no hay defensa, la gangrena, entre otras, complicaciones, ¿no? En cuanto a los exámenes, primero examen de glucosa en sangre, los otros exámenes de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. No estaría de más también en estos análisis aumentar el colesterol, los triglicéridos para ver si se están depositando en mayor o menor medida en nuestras arterias, ¿no? Entonces, colesterol, triglicéridos, también pruebas renales para ver si los cuerpos estos amiloideos están produciendo insuficiencia renal o no. Entonces, un perfil renal es importante. Un análisis completo de orina para ver si tenemos infección urinaria por la predisposición a las infecciones que se tiene en diabetes mellitus, ¿no? Entonces, son análisis que nos van a ayudar a controlar no solamente las manifestaciones, sino las complicaciones de la diabetes mellitus, ¿no? Hablamos también sobre el tratamiento de diabetes tipo 1, que van a ser la diabetes con tratamiento con insulina. La diabetes tipo 2, el tratamiento va a ser generalmente con antidiabéticos orales y algunas personas con insulina también o combinadas, ¿no? Bien, entre los factores de riesgo tenemos la alimentación no saludable como las grasas, las harinas, los dulces, ¿no? Los fármacos hiperglicemiantes como los corticosteroides, por ejemplo, ¿no? Los factores de riesgo también genético, la obesidad, que es el principal factor de riesgo en diabetes tipo 2, y digamos también el otro factor de riesgo es el estrés, importantísimo también. Dentro de los estilos de vida saludables tenemos una alimentación saludable, es decir, a predominio de verduras, frutas, evitar el plátano, los higos, la chirimoya, el mango, ¿no? Que son hiperglicemiantes, ¿no? Un control de peso constante, hacer ejercicios físicos y un control médico regular son pilares básicos para, digamos, tener una vida, un control de la diabetes. Bien, este ha sido el resumen Yuyak, casa del pensionista. Y muy bien, ahora entramos a las preguntas y respuestas. Vamos a ver, pregunta número uno. Las complicaciones frecuentes de diabetes mellitus son: opción A, insuficiencia renal; opción B, infarto cardíaco; opción C, gangrena; y opción D,
todas las anteriores. Vamos a repetir la pregunta número 1. Las complicaciones frecuentes de diabetes mellitus son: A, insuficiencia renal; opción B, infarto cardíaco; opción C, gangrena; y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo nos va en la primera pregunta del segundo bloque. No olviden de dar su like con su manito azul con el dedo hacia arriba y compartir esta transmisión con sus amigos y familiares. ¿Tendremos ya alguna respuesta, Germán? Así es, doctor. Tenemos muchas respuestas de parte de nuestros acompañantes. Como siempre, muy pilas, muy atentos a la charla. Aquí a simple vista, vemos que la letra D, la letra D por ahora, al 100%, ha sido la elegida. La letra D, todas las anteriores, Techi Santibáñez, Jenny Elizabeth Mendoza Velázquez, Natalia Guarez-Yataco, Elena Lezama, Clarisa Shunk Valverde, Flor de María Alvarado, Anita Pereira Miranda, Graciela Tenorio, Norma Hall Arias y Neta Ciesa. Nos dicen que la letra D sería la correcta. Crisólogo Enrique Zapata Palacios nos dice que la letra A. Aquí tenemos ya respuestas diferentes. Rocky Muñoz Román nos dice que la letra D sería la correcta, al igual que Luz Magalí Arce Ponce, Malena Misagel, Rosa More, Jesús Rojas Carvajal, Elvira Olazábal Sosa, María Rosa Prado, Lina Plasencia. También nos dicen que la letra D sería la correcta. Blanca López González, Luzmila Lucho, Edelina Rivera. Crisólogo cambió su respuesta. Crisólogo Enrique Zapata cambió su respuesta a la letra D. Entonces vemos que al 100% la letra D ha sido la elegida. Vamos a ver cuál es la correcta. Muy bien, entonces la respuesta correcta a la pregunta número 1. Las complicaciones frecuentes de diabetes mellitus son todas las anteriores. Efectivamente, la insuficiencia renal, el infarto cardíaco y la gangrena son complicaciones frecuentes de diabetes mellitus. Un fuerte aplauso a todas las personas al 100%. Muy bien, Kian. Muy bien, felicitaciones. Entonces, vamos a la pregunta número 2. Los factores de riesgo frecuentes para diabetes mellitus son: opción A, alimentación en base a harinas y dulces; opción B, la obesidad; opción C, las opciones A y B son las correctas; y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver la pregunta número 2, repetición. Los factores de riesgo frecuentes, o sea, las situaciones de riesgo que van a producir diabetes mellitus son: opción A, alimentación en base a harinas y dulces; B, la obesidad; opción C, dice, las opciones A y B son las correctas; y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cuáles son, cómo estamos en esta pregunta número 2, Germán. Ya tenemos respuestas. Tenemos respuestas de Edith Arias, que nos escribe: opción C, A y B son las correctas. Lucy Gutiérrez, Magdalena Navarro Rosas, María Rosa Prado también elige la letra C, al igual que Clarisa Jung Valverde, Rocky Muñoz Román, Natalia Guarez-Yataco, crisólogo Enrique Zapata también nos dice que la letra C, al igual que Fausta Horna Rojas y Norma Hall Arias, sería la correcta.
Andrea Rojas, Palomino, elige la letra D. Vamos a seguir leyendo más respuestas. Elvira Olazábal Sosa, Edith López, Rocky Muñoz Román, Victoria Gómez Vázquez, Elena Diéguez, Filomena Flores de Mórtola, también eligen la letra C. Orfelinda Delgado Cisneros nos dice que la letra A sería la correcta. Seguimos leyendo mensajes. Reina Bustamante Cancho nos dice también opción C son las correctas. A ver, seguimos leyendo más mensajes. Techis Santibáñez, Victoria Vera Melchor, Elena Lezama, Graciela Eugenia Espinosa, Santos Augusto Piminchumo Díaz. También nos dicen que la letra C. C es la correcta. Orfelinda Delgado Cisneros ha cambiado su respuesta a la letra C. María Elena Ceballos, Hilda de la Cruz, Luz Magalí Arce Ponce, Inma Dávila Senjo. ¿Ah? Vemos que en su mayoría la letra C ha sido la correcta. Vamos a ver cuál es la respuesta, doctor. Muy bien, gracias Germán. La respuesta correcta a la pregunta número 2, los factores de riesgo frecuentes para diabetes mellitus son opción C, las opciones A y B son las correctas, es decir, una alimentación a base de harinas y dulces y la obesidad son factores de riesgo que van a producir diabetes. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado con esta pregunta. Y vamos ahora a la pregunta número 3. Los estilos de vida saludables para diabetes mellitus son opción A, alimentación a base de frutas, verduras y proteínas vegetales. Opción B, ejercicios físicos. Y opción C, un control médico regular. Opción D, todas las anteriores. Vamos a repetir la pregunta número 3. Los estilos de vida saludables para diabetes mellitus son opción A, alimentación a base de frutas, de verduras y de proteínas vegetales. Opción B, ejercicios físicos. Opción C, control médico regular. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo nos va en esta tercera pregunta del segundo bloque. Si ya tenemos algunas respuestas, ¿no? Con relación a la pregunta número 3. Así es, doctor. Ya tenemos respuestas de María Elena Ceballos Negrón, Santos Augusto Piminchumo Díaz, Jenny Elizabeth Mendoza Velázquez, Natalia Juárez Yataco, Victoria Vera Melchor, Betty Marisa Bancayán Aguilar, Lucy Gutiérrez, Norma Hal Arias, Rosa Yeren, Elena Lezama, Jenny Vidal Ulloa, Anita Cabello. Nos dicen que la letra D sería la correcta. Con la letra C tenemos a María Bustamante. Así es, María Bustamante. Nos dicen que la letra C sería la correcta. Fausta Horna Rojas, Magdalena Navarro Rosas, Graciela Tenorio eligen la letra D, al igual que Elena Diéguez, Yolanda Rodríguez, Flor de María Alvarado, Lina Plasencia, Yolanda Margarita Caldas Vara, María Rosa Prado, Victoria Gómez Vázquez, Berta Infante. También nos dicen que la letra D sería la respuesta. Reina Bustamante Cancho también elige la letra D, al igual que Filomena Flores de Mórtola, Clarisa Jung Valverde, Toribio Roldán Guamaní, Hilda de la Cruz, Rocky Muñoz Román, Rosa Moe, Toribio Roldán Guamaní, Malena Misajel, Inma Dávila Senjor, Felinda Delgado Cisneros, perdón, Edil López. Nos dicen que la letra D sería la correcta. Julio Ramírez elige también la letra A. Entonces vemos que en su mayoría la letra D ha sido la respuesta más elegida, la opción más elegida. Muy bien, vamos a ver entonces la respuesta correcta a la pregunta número 3.
Los estilos de vida saludables para diabetes mellitus son toda la opción D, todas las anteriores. En efecto, dentro de los estilos de vida saludables tenemos una alimentación a base de frutas, verduras y proteínas vegetales, hacer ejercicios físicos y control médico regular. Todas las anteriores, por lo tanto, un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado con esta pregunta. Muy bien, felicitaciones. Seguimos con diabetes mellitus. Caso clínico. A ver. Patricio, 60 años. Refiere mucha sed, hambre y orina frecuentemente en regular cantidad. El médico le ha prescrito inyecciones de insulina, ejercicios, dieta, medicinas para controlar el colesterol, los triglicéridos, la hipertensión arterial, y le ha dado algunos otros medicamentos como anticoagulantes, a veces antibióticos, y porque tiene predisposiciones a las infecciones. Su madre y tíos son diabéticos y a él le diagnosticaron diabetes mellitus tipo 1 cuando tenía 12 años. Bien, esta es la historia de Patricio, que a los 60 años sigue con los síntomas de sed, hambre y orina, está en tratamiento con insulina, ejercicios, dieta, medicinas para controlar colesterol, triglicéridos, presión arterial, anticoagulantes, a veces antibióticos porque tiene predisposición a las infecciones. Dentro de los antecedentes tenemos madre y tíos diabéticos y que a él le han diagnosticado diabetes mellitus tipo 1 cuando tenía solo 12 años. Muy bien, sabemos ya la historia de Patricio. ¿Cuáles son los síntomas y signos de Patricio? Mucha hambre, polifagia, sed incrementada, la polidipsia, orina frecuente, es la poliuria. ¿Qué elementos tiene el médico para diagnosticarle diabetes tipo 1? Primero, los antecedentes familiares. No olvidemos la mamá y los tíos, ¿no? Tienen diabetes. La glucosa alta desde los 12 años, el diagnóstico de diabetes desde los 12 años. La sintomatología frecuente que se caracteriza por polifagia, polidipsia, poliuria, es decir, aumento del hambre, aumento de la sed y aumento de la orina, ¿no? Es susceptible a las infecciones, porque muchas veces le han tenido que dar antibióticos para infecciones urinarias, problemas de piel, que se le picó el diente y se le infectó, abscesos, etcétera, por esta susceptibilidad que tiene a las infecciones. Y el otro elemento importante es una respuesta a la insulina. Se controla la glucosa solo con insulina. Bien, diabetes tipo 1. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene Patricio a esta edad, desde que apareció, le diagnosticaron de diabetes a los 12 años? Hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque las arterias se ponen más duras por el colesterol y los triglicéridos, y por lo tanto aumenta la fuerza del paso de la sangre contra las paredes del vaso, y por eso es que hay hipertensión arterial. Las dislipidemias, porque las arterias están duras por acúmulos de colesterol y triglicéridos. Problemas circulatorios, porque este acúmulo de colesterol y triglicéridos no deja pasar bien la sangre y por lo tanto tiene problemas circulatorios. Y las infecciones frecuentes por la baja de defensas que produce la diabetes mellitus. Complicaciones que tiene Patricio. ¿Qué medidas debe tomar Patricio? Una adecuada dieta con alimentos a predominio de verduras, frutas, proteínas, vegetales. Evitar, ya dijimos,
el plátano, la chirimoya, la uva, el mango, los higos, ¿no? Y en cuanto a las verduras, evitar sobre todo el camote, que es dulce. Ya dijimos en todas la fruta, los plátanos, sobre todo de seda, ¿no? Pero el camote también, la yuca, la papa, que tienen harinas, ¿no? Debe evitar también lo que es los dulces, las tortas, los queques, etcétera, los helados, ¿no? Tiene que seguir su tratamiento instaurado al pie de la letra y tiene que mantener un control médico regular. Vamos a ver ahora el caso número 2. El caso de Genoveva, de 77 años, refiere mareos sin otro síntoma. Su presión arterial está 16,9, ligeramente subidita, una estatura de 1,68 m y peso 81 kilos, significa que está en sobrepeso. Luego de su examen clínico y pruebas correspondientes, el médico le diagnosticó de diabetes tipo 2. Le dijo que también tenía una dislipidemia, una hipertensión arterial y una infección urinaria crónica, indicándole antidiabéticos orales, medicamentos para bajar las grasas, los hipolipamientos, para bajar la presión, que son los antihipertensivos, los antiagregantes para plaquetarios, para evitar los coágulos, y una dieta y ejercicios físicos en forma regular. No olvidemos que el sexo femenino es entre el 60% de los casos son diabéticos, ¿no? Son de diabetes, son mujeres, ¿no? Del 100% de diabéticos, el 60% de los casos son mujeres. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo de Genoveva? Primero, la edad y el sobrepeso. Mientras más edad se tiene, la glucosa va subiendo en límites normales, pero basta que fallen los factores reguladores para que se atraviese, digamos, la valla y se caiga en enfermedad, ¿no? Por eso uno de los diagnósticos, que hay una definición de persona adulta mayor sana, y en los libros van a encontrar adulto mayor sano, ¿no? Y hay una definición de Pietro de Nicola, un italiano, que es muy importante, que dice, el anciano sano es la persona que avanza en años, cuyas funciones físicas y mentales están al borde de lo normal y de lo anormal, en equilibrio inestable y que adapta sus trabajos funcionales acordes a su capacidad real de rendimiento. ¿Qué significa eso? ¿No? Que el anciano es una persona que está en una cuerda, ¿no? ¿No? En equilibrio inestable. Sube la glucosa normalmente por la edad, pero si fallan los mecanismos regulares, entra en diabetes. Entonces, esta persona está yendo así en equilibrio inestable, ¿no? Y que está adaptando su trabajo funcional y sus actividades de la vida diaria a su capacidad real de rendimiento, de acuerdo a qué es la capacidad real de rendimiento, a su estado corporal, cómo ha sido de joven, si ha sido atleta, si no ha sido atleta, por ejemplo, si no ha sido atleta, sus músculos se van a producir sarcopenia, es decir, atrofia muscular, porque no ha hecho ejercicio ni hace ejercicios, ¿no? Si esta persona es activa o no es activa, y va a dar una característica al envejecimiento, ¿no? Entonces, la edad es importante por este equilibrio inestable que puede llevarnos a diabetes mellitus. El sobrepeso, que es el 80% de causal para que haya una resistencia a la insulina de las células por obesidad y se produzca la diabetes mellitus tipo 2. El sexo femenino, ya dijimos que entre el 60 al 70% de diabetes son mujeres, ¿no? Y una vida sedentaria, ¿no? Esto es importante como situaciones de riesgo para que Genoveva haya hecho su diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuáles son los síntomas y los signos de Genoveva? Primero, mareos y ausencia de otros síntomas. Ya dijimos que la diabetes tipo 2
casi no tiene síntomas. La diabetes tipo 1 sí es florido en síntomas, ¿no? Salvo que haya complicaciones como por ejemplo infecciones urinarias, ¿no? Tendencia a las infecciones que se infectan, una heridita se infecta, puede haber fiebre, malestar general, dolores articulares, infección urinaria si tiene, puede haber disuria, es decir, ardor al orinar, poliaquiuria, que orina cada ratito, tenesmo vesical que tiene ganas de orinar y ya no tiene orina, pujo, etcétera, ¿no? Y puede haber síntomas generales como dolor de cabeza, fiebre, malestar general, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se da generalmente cuando hay complicaciones, pero la diabetes mellitus por sí misma en personas mayores, sobre todo la diabetes tipo 2, hay pocos síntomas, oligosintomático. Dentro de las complicaciones que presenta Genoveva es la hipertensión arterial, la dislipidemia dada por el aumento de colesterol y triglicéridos y la infección urinaria crónica por la baja de defensa. La hipertensión arterial por disminución del calibre de los vasos por aumento de colesterol, triglicéridos y aumento de la resistencia periférica. Bien. Otras medidas que debe tomar Genoveva. Limitar la cantidad de alimentos grasos, las harinas, los postres, no ceder a la tentación de los helados, de las tortas, de los queques, de los postres, etc. En todo caso, utilizar postres que utilizan sacarina, ¿no? Hay postres ahora para diabéticos, chocolate para diabéticos, etc. Suspender la toma de bebidas gaseosas. Y evitar la vida sedentaria, hacer ejercicios, es importante entre las medidas que debe tomar Genoveva para controlar su diabetes mellitus. Y entramos al bloque de las preguntas y respuestas. Pregunta número 1. La diabetes tipo 1 de Patricio se caracteriza por ser frecuente en personas mayores. Opción B, controlada por insulina. Opción C, responde a los antidiabéticos orales. Y opción D, frecuente en personas obesas. Repetimos. Ojo, estamos hablando de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 de Patricio se caracteriza por opción A, frecuente en personas mayores. Opción B, controlada por insulina. Esta diabetes tipo 1, controlada por insulina. Esta diabetes tipo 1 responde a antidiabéticos orales. Y esta diabetes tipo 1 es frecuente en personas obesas como opción D. Vamos a ver cuáles son las respuestas que tiene nuestro público usuario en relación a la pregunta número 1 del tercer bloque. No olviden de dar un like, es decir, su manito azul con el dedito hacia arriba si le gusta Me gusta. esta transmisión y compartirla a sus amigos y familiares. Ya tenemos algunas respuestas, Germán, con respecto a la pregunta número 1 del Así tercer es, bloque. doctor. Ya tenemos respuestas a simple vistas ligadas entre la letra B y la letra D. A ver, vamos a dividirnos. Por la letra B tenemos a Jenny Elizabeth Mendoza Velázquez, Gilda Margarita Herencia Rivera, Flor de María Alvarado, perdón, Natalia Juárez Yataco, Edith Arias, Elena Lezama, María Elena Ceballos Negrón, Maritza Felicitas Manco Moscol, Ineta Cieza, Orfelinda Delgado Cisneros, Clarisa Jung Valverde, Victoria Vera Melchor, Jenny Vidal Ulloa, Magdalena Navarro Rosa, Techi Santibáñez, César Castillo, Anita Cabello, Ilma Dávila Senjo. Por la letra D tenemos a Lina Plasencia, Berta Infantes, Reina Bustamante Cancho, Betty Marisa Bancayán Aguilar, Edelina Rivera, Jesús Rojas Carvajal. Seguimos con la letra D, Anita Pereira Miranda y Adriana Ramírez. Seguimos leyendo mensajes. Rosa More también elige la letra D. Clarisa Jung Valverde elige la letra B.
Torillo Roldán Guamaní, la letra D. Y Norma Hal Arias elige la letra B. Vamos a ver cuál es la correcta, doctor. Muy bien. La respuesta correcta a la pregunta número 1. La diabetes tipo 1 de Patricio se caracteriza por estar controlada por insulina. Porque las otras tres respuestas están ligadas a la diabetes tipo 2, que es frecuente en personas mayores, responde a antidiabéticos orales y frecuente en personas obesas. Y ustedes me dirán por qué, si él tiene 60 años y va a estar con la diabetes tipo 1. Efectivamente, ha llegado a los 60 años y sigue y tendrá para muchos años más porque se está controlando, pero recordemos que él hizo la diabetes a los 12 años y desde los 12 años está en tratamiento con insulina, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta es, se caracteriza por estar controlada esta diabetes tipo 1 por insulina. Un fuerte aplauso para las personas que optaron por la opción B. Muy bien. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Patricio debe cuidarse de las siguientes complicaciones. Opción A, infección urinaria. Opción B, dislipidemia, es decir, colesterol y triglicéridos altos. Opción C, problemas de circulación. Opción D, todas las anteriores. Repetimos la pregunta número 2. Patricio debe cuidarse de las siguientes complicaciones. Infección urinaria, o con opción A. Opción B, dislipidemia, que es el aumento de colesterol y triglicéridos en sangre. Opción C, problemas de circulación. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo vamos con las respuestas a esta pregunta número 2 del tercer bloque. A ver cómo estamos ahora, siendo las 6 de la tarde. Sí. ¿Cómo están funcionando nuestras neuronas? Vamos a ver. Tenemos respuestas de María Margarita. Nos dice que la respuesta es la letra D. Anita Pereira Miranda, Marilena Ceballos Negrón, Maritza Felicitas Manco Moscol, Violeta Acero Sánchez, Norma Jal Arias, Berta Infantes, Rocky Muñoz Román, Reina Bustamante Cancho, Gilda Margarita Herencia Rivera, Natalia Guardia Taco, Fausta Horna Rojas, Techi Santibáñez, Jenny Vidal Ulloa, César Castillo, Ineta Ciesa, Elena Lezama, Graciela Tenorio, Anita Cabello. También nos dicen que la letra D sería la respuesta correcta. Orpelinda Delgado Cisneros, Elina Rivera, Flor de María Alvarado. Seguimos leyendo mensajes. Por ahora, en su mayoría, y vemos que al 100% la letra D ha sido la respuesta más elegida por nuestros acompañantes. A ver, vamos a ver. La respuesta a la pregunta número 2. Número 2. Patricio debe cuidarse de las siguientes complicaciones. Efectivamente, todas las anteriores. ¿Por qué? Porque la persona diabética tiene predisposición a las infecciones, infección urinaria, la dislipidemia, ¿no? Aumento de colesterol y triglicéridos y los problemas de circulación. Y en general podemos aumentar acá que las personas que tienen diabetes mellitus deben cuidarse de todas las infecciones, de no comer comidas recalentadas porque pueden darles diarrea y complicarse de una diarrea alimentaria a una diarrea infecciosa, ¿no? Cuidarse las corrientes bruscas de temperatura por los resfríos, los pulmones, el asma, etcétera, etcétera, las infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque tienen predisposición a las infecciones. Entonces, siempre estos lineamientos son generales, pero se dividen en otros más específicos, ¿no? Opción 3. Querida, pregunta número 3. Creo que hemos aplaudido a la pregunta número 2. No, ¿no es cierto? Entonces vamos a felicitar a los ganadores de la respuesta ganadora de todas las anteriores. Pasamos a la pregunta número 3. La diabetes tipo 2
de Genoveva se caracteriza por: opción A, frecuente en personas mayores. Opción B, no presenta muchos síntomas. Opción C, responde a antidiabéticos orales. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver con la pregunta número 3 cómo responde las personas que nos acompañan. La diabetes tipo 2 de Genoveva se caracteriza por: opción A, frecuente en personas mayores. Opción B, no presenta muchos síntomas. Opción C, responde a antidiabéticos orales. Y opción D, todas las anteriores. A ver, vamos a ver cómo nos va con esta pregunta número 3. Como dice este conjunto mexicano, el TRIC. El TRIC, ¿qué dice la raza y qué dice la ciencia? Así es. A ver, vamos a ver la respuesta. Vamos a ver. Ajá. Elina Rivera nos dice que la letra D sería la respuesta correcta, al igual que César Castillo, Elena Lezama, María, César Castillo, Elena Lezama también elige la letra D, al igual que Rocky Muñoz Román, Malena Misagel, Ada Andrea Rojas Palomino, Malena Misagel, así es, Berta Infantes, Victoria Gómez Vázquez, Edith López, Graciela Tenorio, Reina Bustamante Cancho, nos dicen que la letra D sería la respuesta correcta, es decir, la respuesta todas las anteriores. Norma Jal Arias, Magdalena Navarro Rosas, Margarita, María Margarita, nos dicen que la letra B sería la correcta, al igual que Anita Pereira Miranda. Aquí ya tenemos respuestas diferentes. Victoria Vera Melchor nos dice que la letra D sería la respuesta, al igual que Orfelina Delgado Cisneros, Hilda de la Cruz, Maritza Felicitas Manco Moscol, Clarisa Jung Valverde, Anita Cabello, Adriana Ramírez, Violeta Cero Sánchez elige la letra B. Así que vemos que en esta pregunta las opciones B y D han sido las elegidas, siendo la última, ¿no?, la opción D, todas las anteriores, la más elegida por nuestros participantes, acompañantes, el día de hoy. Muy bien. Respuesta a la pregunta número 3. La diabetes tipo 2 de Genoveva se caracteriza por, efectivamente, todas las anteriores. Es frecuente en personas mayores, no presenta muchos síntomas y responde a antidiabéticos orales. Un fuerte aplauso a todas las personas que han acertado y también para las que nos han acompañado. Muy bien. Pregunta número 4. Genoveva debe, opción A, participar de los programas para personas adultas mayores de los CAMS, ¿no?, Centro de Adulto Mayor. Opción B, permanecer activa el mayor tiempo posible. Opción C, ingerir dulces, harinas, chancho. Y opción D, las opciones A y B son las correctas. Repetimos la pregunta número 4. Genoveva debe, opción A, participar de los programas para personas adultas mayores de los CAMS. Opción B, permanecer activa el mayor tiempo. Opción C, ingerir dulces, harinas, chancho. Y opción D, las opciones A y B son las correctas. Vamos a ver cómo estamos en esta cuarta y última pregunta del bloque 3. Del bloque 3, muy bien. Vamos a ver. Así es, doctor. Betty Marisa Bancayán Aguilar, César Castillo, Luzmila Lucho, Orfelinda Delgado Cisneros, Elina Rivera, Victoria Vera Melchor, Jenny Elizabeth Mendoza Velázquez, Edith López, Fausta Horna Rojas, Marielena Ceballos Negrón, nos dicen que la letra D sería la correcta,
Al igual que Malena Misagel también, Techi Santibáñez, Rocky Muñoz Román, Anita Pereira Miranda, Graciela Tenorio, Gilda Margarita Herencia Rivera, Natalia Juárez Yataco, Anita Cabello. Nos dicen que la letra D, al igual que Leonor Castro, María Rosa Prado, María Margarita, Leonor Castro, Yolanda Rodríguez, Berta Infantes, Hilda de la Cruz, Filomena Flores de Mórtola. Vemos que al 100%, si es que no me equivoco, vamos a dar una repasada más a las respuestas, así es. Al 100% la letra D ha sido la elegida, es decir, opciones A y B son las correctas. Perfecto, la respuesta a la pregunta número 4, Genoveva debe, efectivamente, opción D, opciones A y B son las correctas. Participar en programas para personas adultas mayores, permanecer activa el mayor tiempo posible, ingerir dulces, harinas y chancho. Un fuerte aplauso para las personas que han acertado esta pregunta número 4. Escuchaba Gilda Herencia Rivera. Un saludo, Gilda, gracias por acompañarnos. Bien. Esto ha sido la parte, digamos, de capacitación en autocuidado con respecto a la diabetes mellitus. Y ahora vemos las preguntas y respuestas del público que nos está acompañando. Un público muy especial, muy culto. Les agradezco porque sí, captan todo y están. Van a salir endocrinólogos ya. Muy bien. Entonces, pasamos a las preguntas relacionadas al tema. ¿Ok? Entonces, vamos a agradecer que las preguntas sean relacionadas específicamente a diabetes mellitus, que es el tema de hoy. Bien. No olviden de dar un like, su manito azul con el dedito arriba, si les gusta la transmisión, les sirve y si pueden compartirla con sus amigos, familiares y allegados. Muy bien. Creo que no hay avisos parroquiales ahora, ¿sí? No, Ya, vamos a ver no, doctor, entonces. por ahora no, Ya. no hay. Mientras esperamos Las preguntas que las vayan preguntas, formulando. que hay A ver, vamos a mensajes ver. también A ver. de César Castillo. ¿Ya? Muy agradecido, doctor Aguirre. Jenny Vidal Ulloa, doctor Aguirre, estuvo interesante el tema que ha tocado. Hasta la próxima clase. Cuídese, Betty Marisa Bangallán Aguilar. Gracias, Gracias, gracias. doctor, por compartir sus conocimientos, nos ayuda mucho. Y ya tenemos la primera Ajá. pregunta de Malena Misagel. ¿El hipo e hipertiroidismo predispone a la diabetes? Gracias, doctor. Ya. Mira, Malena, cuando hay un problema en órganos cerebrales más altos, puede haber diabetes, hipo y hipertiroidismo, cualquiera de ellos, ¿no? Pero en este caso no es que predisponga, sino que el problema está más arriba, ¿no? En la hipófisis. Perdón, en el eje hipotálamo hipofisiario, ¿ok? Entonces ahí hay algunos problemas que van a alterar, ¿no? Y van a producir varias enfermedades endocrinas a la vez, pero que la diabetes tenga que ver directamente con el hipo hiperparatiroidismo, parece que no hay relación, salvo que haya enfermedades que las unan, como por ejemplo la parotiditis, que es una enfermedad que agarra las glándulas, sobre todo si puede agarrar el páncreas, si puede agarrar las parótidas, si puede agarrar los testículos o los ovarios. Entonces puede dar molestias, sí, pero no es casualmente por la diabetes por sí misma, sino por el virus que va agarrando diferentes glándulas, entre ellas, ¿no? La tiroides y puede ser el páncreas, la cabeza del páncreas. Pudiera ser, eso sí. ¿Ok? Gracias por la pregunta.
Seguimos con las preguntas. Violeta Acero Sánchez. Doctor, buenas tardes. ¿Existe la prediabetes? En el dedo sale 117 y en la sangre 107. Gracias. Ya. Bueno, la prediabetes es un término acuñado para, digamos, explicar una diabetes incipiente, es decir, que está empezando o que va a empezar, ¿no? Pero prediabetes, como no es un término, digamos, que es específicamente en rigor científico, ¿no? Es como si dijeran, ¿existe el preembarazo? No. ¿Estás o no estás embarazada? Pero no hay principio de embarazo ni preembarazo, ¿no? Lo mismo ocurre con la diabetes, pero el término prediabetes lo que intenta, digamos, explicar es de que está produciendo una falla en el organismo que está produciendo un aumento de glucosa que pudiera transformarse en diabetes. Entonces, en ese tránsito, el término que se ha escogido para explicar esta situación es el término de prediabetes. ¿Ok? Y en este estadio donde el páncreas de repente no está metabolizando, no está produciendo la insulina necesaria, o la alimentación es copiosa, llena de azúcar, de harina, que pudiera hacer de que haya una resistencia a la insulina por parte de las células, ¿no? Y que los primeros signos, es un incremento o una curva anormal de la glucosa, nos está indicando de que tenemos que cambiar de estilos de vida rápidamente hacia estilos de vida saludables, y esa prediabetes, entre comillas, va a volver a su normalidad. ¿Ok? Gracias por la pregunta, Violeta, ¿no? Bien. Seguimos con la pregunta. Luzmila Lucho nos escribe: doctor, para evitar la diabetes, en lugar de usar azúcar, ¿puedo usar stevia para endulzar los refrescos? Sí, la sacarina es una de las sustancias que son edulcorantes, es decir, que endulzan sin producir diabetes. Es más, la sacarina se utiliza en personas que tienen diabetes mellitus, ¿no? Y que la sacarina tiene un nombre, muchos nombres comerciales, entre ellos es lo que usted, el que usted ha mencionado, ¿verdad? Pero ese es cuando hay digamos, glucosa que va subiendo poquito a poquito anormalmente, ¿no? Pero si no, no es problema. Lo único que sí hay que tomar, con el paso de los años, bajo de azúcar y bajo de sal, pocas harinas. Esa es la indicación para prevenir la presentación de una posible o una probable diabetes. ¿No? Gracias, Luzmila, por su pregunta. Seguimos con las preguntas y nos escribe Victoria Gómez Vázquez. Doctor Aguirre, soy diabética desde muy joven. Sin embargo, no siento síntomas de infección urinaria, por ejemplo. Gracias. Ya. Victoria Gómez. Cuando me dice que es diabética desde muy joven, es probable que esté utilizando insulina y que se acerque más al tipo 1, ¿no? Que puede, con el paso de los años, complicarse o parecerse o ser una mixtura entre 1 y 2. En este caso, no hay muchos síntomas, porque, como le digo, en este momento usted tiene síntomas de diabetes tipo 2, pero sin embargo tiene parte de tipo 1, ¿no? Por eso es una mixtura en su caso. Pero no deje de cuidarse de las infecciones, porque es muy probable que haya predisposiciones a las infecciones, ¿no? Ya sea la piel, ya sea esto, y infección urinaria debe haberla tenido, lo que pasa es que no lo tiene frecuentemente. Pero sí, hay predisposición, ¿no? Sería bueno un control de orina cada cierto tiempo, porque a veces cuando la orina
ya cuando la infección urinaria es crónica ya no produce muchos síntomas, ¿no? Y además, en los análisis de orina no es fiable cuando sale negativo necesariamente, porque de repente la orina ha salido del riñón derecho del polo superior y la infección está en el polo inferior del izquierdo, ¿no? Entonces ahí es un examen clínico que el médico ausculte, vea los puntos renourethrales, si están positivos, así el análisis sea negativo, esa es infección urinaria. Entonces, eso de no tener infección urinaria es relativo, hay que chequear y hay que descartar. Es más, para dar de alta a un paciente que tiene infección urinaria, ¿no? Porque el tratamiento es largo, 2 años aproximadamente, uno le tiene que tomar 5 urocultivos seriados todos los días para ver de que realmente ya no hay gérmenes, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, Victoria. Tenemos una pregunta también de Betty Marisa Bancayán Aguilar. Nos escribe: doctor, explicó que podíamos tener diabetes por nuestra edad. Tengo 109 de glucosa. Recién me hice mi análisis. Mi doctor me mandó a la nutricionista. Me dijo que era candidata a tener diabetes. A ver, dependiendo qué edad tengas, Marisa, si tiene 50 años, su presión, su glucosa es normal es de 90. Si tiene 60 años, de 100. Si tiene 69, va a ser 109. O si tiene 70, va a ser 110. Si tiene 80 años, va a ser 120 y no es diabetes, ni candidata. Entonces, dependiendo de su edad, ¿no? La fórmula tiene que aplicarse. 90, 50 años y de ahí cada 10 años 10 miligramos más va subiendo, todo igual. Entonces, este 109, si usted es una persona más de 70 años o más, no es diabetes ni prediabetes, ni tiene, ni es candidata. No se preocupe. Pero si es un poquito menos de edad, sí entrar a su dieta, etcétera, para prevenir. ¿No? Lo que le ha dicho su médico es lo correcto, ¿no? De que hay que llevar una vida, una alimentación saludable, sobre todo, ¿no? Que lo tiene que dar la nutricionista en este caso con alimentación a predominio de verduras y frutas y que le den unas pequeñas recetas que contengan esto para que la alimentación no sea, ¿no? Lo mismo todo el tiempo y sea aburrida, ¿no? Dieta no significa morirse de hambre, sino comer bien lo que se necesita y en forma variada. ¿Ok? Bueno, creo que nos hemos pasado de la hora porque hemos empezado después, ¿no? Gracias por su paciencia, disculpen los problemas que a veces tenemos por internet. Estamos en un distrito en Barranco donde hay saturación y tenemos problemas por más de que hemos adoptado medidas como tener repetidores Wi-Fi, etcétera, pero de todas maneras se dan estos casos y tentación, ¿no? Como 3 o 4 veces al día tenemos este problema, así que les agradecemos su paciencia, su comprensión y nos estamos viendo el próximo jueves a las 4:30 de la tarde, Dios mediante. Bonito fin de semana. Chao, nos vemos.